Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo del ciclo de conocimiento de Coordinadora. Antes de dar paso a nuestra siguiente emprendedora, quiero saludar a las personas que nos saludan desde las redes sociales y que están viendo en este momento nuestro maratón. Nos saluda La Otra Vía, desde la Universidad Católica Luis Amigó de la ciudad de Medellín. Muchas gracias por estar presente. Y le deja una pregunta a Gabriel y es: ¿cuáles son los componentes de la transformación digital? Y ahorita, Gabriel, nos ayudas con esa respuesta, ¿vale? Nuevamente te digo que estamos aquí en la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, créame, con el apoyo del Ciclo de Conocimiento Coordinadora. En este momento tenemos una nueva emprendedora que va a compartir con nosotros sobre su experiencia. Ella es Liliana Madrid, directora de Macondas. En Macondas se dedican a contar las bellas historias de Colombia en unos ingeniosos zapatos para que sus clientes las puedan llevar con ellos y contarlas. Historias a través de zapatos. Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, gracias a Dios. Liliana, tú cuentas que es importante saber cómo construir una empresa desde cero. ¿Has tenido algún reto en ese proceso de crear empresa? Sí, ha sido el reto más grande porque toda mi vida fui empleada. Me desempeñé en las áreas de mercado y ventas de empresas ya constituidas y empresas que llevaban muchísimo tiempo en el mercado. Entonces, cuando uno arranca con un emprendimiento y arranca de cero, pues a uno le dan esos deseos de tenerlo todo como ya listo desde el primer año. Entonces, desde el primer año, desde el primer mes, quería tener una imagen posicionada, quería tener un portafolio amplio, quería tener unas estrategias de mercadeo y marketing ya muy avanzadas, pero en la realidad, en la práctica, pues las cosas no se dan así. Y en ese caso, Liliana, a las personas que quieren montar empresas y que están creando emprendimientos en estos momentos, ¿cuál sería esa recomendación que tú les darías para crear empresas desde cero? Bueno, una recomendación muy importante es que, como estábamos comentando ahora antes de entrar, no se dediquen todo el tiempo a solo vender. Hay que sacar buenos espacios para planear. Y hay que planear, si de pronto hay dificultad de planear a un futuro muy lejano, por lo menos a un futuro cercano, hacer planeaciones y planes estratégicos a 1 y a 3 años, ojalá pues lo mínimo a 3 años. Dentro de esos planes estratégicos, usted ya se pone unas metas y claro, ahí usted ya como que pisa el suelo y ve cuál es la realidad, hasta dónde puede usted llegar, incluso con los recursos que tiene, porque todos los recursos son limitados. Cuando usted ya se pone esas metas, ya usted no se desespera por abrir puntos en diferentes ciudades, porque ya ve que no puede. Si usted se pone esas metas y planea y trata de ser un poco riguroso en esa planeación año a año, se logra una cosa muy importante, que es focalizarse. ¿Sí? Y eso es lo que ibas a hablar. Gabriel, qué pena, dale. Yo tengo una pregunta, Liliana, y es siempre la curiosidad hacia el emprendedor es... Uno le pregunta a muchos emprendedores, muchos que han trabajado en empresa y se han ido a emprender, ¿volverías a trabajar en una empresa? Y mucha gente, y casi todos dicen, no, sigo. Y de pronto, a pesar de los retos que tiene. Claro, a pesar de los retos y a pesar de que no es fácil, o sea, uno está diciendo que esto es muy fácil, pero siempre hay algo como que uno ve mejor que estar en una empresa. O sea, uno los ve como con esa felicidad de estar, claro, en su emprendimiento. A ver, en realidad, los años que yo pasé en las empresas fueron años muy exitosos. Y fueron mucho. Años muy alegres, claro, en los que uno aprende. Yo siempre he tenido un grado de responsabilidad muy alto, entonces aprendí pues como también con esa, digamos, con esa inquietud pues de cumplir con mis metas. En este momento de mi vida no volvería a ser empleada, hasta el momento no, porque Macondas es una empresa que ha alcanzado un buen posicionamiento en estos 3 años. Yo en este momento, si me coloco, yo podría ganar 10 veces más que lo que estoy ganando en este momento. Sin embargo, no lo haría, porque le apuesto al crecimiento que está teniendo mi compañía. Todos los años, tantos años en mercado y ventas, cumpliendo metas, ¿por qué no voy a cumplir las metas suyas en mi propia empresa? Genial. Entonces, cuando yo sigo con Macondas, en Macondas estamos junto con mi esposo para quedarnos. Liliana, y ahorita ya has hablado de algo importante, luego de establecer el plan y las metas, y era el enfoque, que ibas, sí, a mencionar sobre eso. ¿Cómo ha sido importante para ti el enfoque en tu desarrollo empresarial? Vea, ha sido lo más clave. ¿Por qué? Porque a toda persona que yo le muestro Macondas, le florecen las ideas. O sea, siempre yo podría hacer muchas cosas que son buenísimas, y de hecho que en la mayoría he pensado.
siempre hay temas distintos para los zapatos, siempre hay formas distintas de venderlo. Entonces aún uno se enloquece. O sea, a mí me daba hasta dolor de cabeza de ver todo lo que se podía hacer y que en realidad podía hacer tan poco. ¿Cometiste algún error en algún momento? Claro, como... por ejemplo, a ver, yo pienso que un éxito que he tenido con Macondas es estar creciendo de manera paulatina alrededor de donde estamos. Es decir, por ejemplo, nosotros llevamos 3 años haciendo pauta y vendiendo solo en Medellín. Nosotros mandamos a nivel nacional, pero nuestro esfuerzo está centrado en Medellín. Cuando alcancemos las metas de ventas que queremos para Medellín, nos iremos para otras ciudades. Al principio me equivoqué en eso. Intentar querer salir, ¿para qué? Si todavía hay mucho mercado acá. ¿Para qué? Si todavía hay mucha gente que no lo conoce acá. Entonces, aquí me quedo un tiempo y cuando ya esté posicionada, empiezo a salir. Y lo otro, Liliana, es, me imagino que están vendiendo mucho a través de digital. O sea, tienen redes sociales. ¿Tienen temas digitales para la venta? Nosotros el 80% de la venta es por las redes sociales, pero tenemos 4 puntos de venta en la ciudad, que es en el Centro Comercial Santa Fe, el Almacén de Artesanías, en la tienda del Jardín Botánico, tenemos en Llano Grande, en el complex de Llano Grande también tenemos una tienda y otra en el centro. A lo que iba es a lo siguiente, que eso es otro tema que entienden los emprendedores. Todo el mundo cree que vender por internet es coger y montar una pauta y que todo el mundo vea su producto y sí, me van a llegar muchos clientes. Pero a la hora de que yo no sepa cuándo llevárselo y cómo generar el valor de la entrega, es cuando puedo matar mi producto. Por eso cuando ustedes piensen en Amazon no es una compañía solamente de vender productos por internet. Amazon es una compañía de logística que es capaz de cumplir con una promesa de valor. Entonces es muy importante que las personas entiendan que esto no se trata solo de montar un Instagram y coger y poner mi producto y decir lo vendo y que me paguen, pero esa persona que me pagó, resulta que el producto son 15 días y no se ha podido mandar porque no sé ni cómo mandárselo. Entonces es un tema ahí bien importante. Claro, y una cosa muy importante con lo que él está diciendo es que nosotros, que hay que conocer muy bien a nuestro cliente. Okay. Eso es lo clave. Por ejemplo, el cliente de nosotros, para comprar un zapato tan extraño como son las Macondas, que además es el único zapato en el mercado que es diferente el uno del otro de una manera contundente, nuestro cliente lo quiere ver. Nuestro cliente quiere palparlo, entonces nosotros nos montamos la tienda móvil. Puede que eso no tenga mucho de tecnológico, pero es que es lo que necesitamos en el momento, ¿sí? Entonces tenemos la tienda móvil donde vamos a las casas y le llamamos varias tallas para que se puedan pedir. Pero mira que ahí está diciendo algo importante y es, pues lo puedo pedir por internet, claro, pero van y pero me lo se lo llevamos. Muy bien. Liliana, 30 segundos para compartir frente a esta cámara, ¿por qué hacer negocios con Macondas? Bueno, estas son las Macondas. Yo les voy a decir por qué ustedes deberían de comprar las Macondas. Muchas personas las han comprado y si ustedes ven las opiniones que ellos han dado en nuestra página de Facebook, lo que vemos es que ellas son felices contando estas bellas historias de Colombia. Con los zapatos las pueden llevar a todas partes y de una manera diferente y divertida las cuentan. Recuerden que contar historias es la forma como conocemos el mundo y como nos conocemos a nosotros mismos. Y solo aquello que conocemos, amamos. Por eso, si ustedes quieren amar a Colombia, entren a www.macondas.com y compren las Macondas.